Estamos en Cuerpos Perfectos y en la sección El Profesional Responde con los vídeos que nos estáis enviando, interactuando directamente con vosotros. Y ahora tenemos otro vídeo. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Domínguez. Estoy comunicándome desde Puebla, México. Y la vez pasada mencionaste unos suplementos que necesitábamos para entrenar. Tengo escasos 15 días practicando por las mañanas. Y bueno, me di la tarea de conseguir una proteína, lo que es la creatina, aminoácidos, un multivitamínico que también recomendaste y por último lo que son glutaminas. Y me gustaría saber si mi entrenamiento es en la mañana, voy a las 6 de la mañana, ¿cómo sería lo ideal para consumirlos con la finalidad de, bueno, de que no compitan entre ellos? Saludos desde México. Bueno, gracias por seguirnos desde México, desde Puebla, México, Daniel Domínguez. Dices que llevas 15 días entrenando. Bueno, no lo he entendido muy bien. Igual llevas 15 días haciéndolo bien. No sé si llevas entrenando más tiempo, empezaste entrenando hace más tiempo. Bueno, es igual, empiezas a entrenar ahora o no, realmente estás empezando a tomar los suplementos que indicamos en el programa o que indiqué yo en el programa y me estás preguntando cómo debes tomar esos suplementos. Indiqué que realmente lo imprescindible para alguien que quiere hipertrofiar o mejorar su imagen, perder grasa y conseguir un buen tono muscular, a una dieta baja en carbohidratos, comiendo cada 6 horas, haciendo cardiovascular y haciendo entrenamiento de pesas planificado según el tiempo de descanso o de recuperación por cada zona muscular, es decir, hay que planificar el entreno según el tiempo de recuperación muscular por cada zona que muscular que entrenemos, diríamos que un polivitamínico es imprescindible para no tener ningún déficit de vitaminas y minerales, para no tener ningún déficit de micronutrientes, que son importantes para procesos químicos que ocurren en nuestro organismo y sobre todo para subsanar la pérdida que tenemos de vitaminas mediante la transpiración y la sudoración cuando hacemos ejercicio. Hablamos de que había que tomar proteína, sobre todo proteína microfiltrada, isolada, de absorción rápida, para después del entrenamiento, sobre todo, poder volver a recuperar ese músculo estresado, catabolizado durante el entrenamiento. Hablamos de los aminoácidos, es decir, la proteína hay que tomarla después del entrenamiento, aproximadamente unos 40 gramos, entre 30 y 40 gramos. Las pastillas de vitaminas minerales, o también que sean en sobres, o sean en comprimidos efervescentes, hay que tomarlo siempre, puedes tomarlo en cualquier momento del día. Yo lo aconsejo siempre por la mañana, que quizás sea un momento donde nos acordamos de hacerlo y así tenemos, pero puedes tomarlo en cualquier momento del día. La proteína después del entrenamiento y luego lo que es la glutamina y los BCAAs, lo que es los aminoácidos ramificados y la glutamina, tomarlos juntos en una cantidad aproximada de 10 gramos de cada y tomarlos siempre después del entrenamiento junto con la proteína para recuperar el músculo rápidamente, ya que el aminoácido ramificado y la glutamina son asimilables al momento y también permiten que nuestros receptores musculares capten rápidamente la proteína ingerida en forma de batido. Luego has dicho que tenías creatina. Hablamos de que la creatina monohidratada quizá no sea la aconsejable porque el pH es inferior a de los jugos gástricos de la saliva, por lo tanto necesitas ingerirlo junto a glucosa. Y recomendábamos la creatina alcalina o creatina creatrona. A partir de ahí, la creatina siempre se va a tomar como en una dieta baja en hidratos, como un producto que da energía y predispone también a que podamos entrenar correctamente en dietas bajas en carbohidratos, sobre todo. Nos da esa energía como preentreno para poder hacer un entrenamiento en consecuencia efectivo y que no nos ocasione una falta de energía durante el mismo entrenamiento, que lógicamente eso produciría una falta de rendimiento y una falta de hipertrofia a la larga. La creatina siempre antes de entrenar, si es monohidratada, ya te he dicho que no la aconsejamos, si es crealcalina o creatina creatrona, aproximadamente entre 8 y 10 gramos antes del entrenamiento.
y con eso tienes cubiertas tus necesidades imprescindibles de suplementos, que son los que aconsejamos como suplementos importantes. También está la carnitina, que hablamos siempre de tomarla en forma líquida porque se absorbe mucho mejor, entre 1 y 2 gramos antes del entrenamiento cardiovascular. Y si haces un entrenamiento también de super series, sin descanso entre series prácticamente, de pirámides con repeticiones altas, también producís un efecto de quemar grasa durante el mismo entrenamiento, lo podéis tomar también antes del entrenamiento de pesas. Carnitina como quemador, creatina como preentreno, vitaminas y minerales como base, siempre tomarlas para no tener ningún déficit de micronutrientes, imprescindibles para procesos metabólicos. La proteína para después del entrenamiento recuperar rápidamente ese músculo estresado. Y los aminoácidos ramificados y la glutamina para mejorar nuestra absorción proteica y para recuperar más rápido aún el músculo que lo hace la proteína porque es más digerible. O sea, ya está digerido prácticamente. Seguimos con el programa.